Sí. Alejandro Bodart, del MST. Bueno, preguntarle en relación a lo que ha pasado en la dictadura militar, ¿no? La dictadura militar, cuando irrumpió en la Argentina, el Estado se convirtió en un Estado terrorista. Y la Argentina se convirtió en un gran país, pero también en un país, en un centro grande de detención. Sí, por eso es tan importante recordarlo, porque muchos de los que provocaron el genocidio y que hicieron eso de la Argentina un gran campo de concentración, todavía están libres. Hay muchos jueces que actuaron en ese momento y están libres. Hay muchos empresarios que eran los que hacían las listas de sus trabajadores y que después eran desaparecidos, que todavía están libres. Hay muchos dirigentes políticos que tuvieron responsabilidades. Entonces creo que por eso es importante saber que no es un problema de la historia, es un problema incluso actual, porque todavía falta justicia. Falta justicia para los crímenes de la AAA, porque antes del golpe también desde el Estado se fomentaron los famosos grupos de tarea que desaparecían. Nosotros tenemos infinidad de compañeros, nuestra corriente, el PCT, que fallecieron, fueron asesinados antes de la dictadura por la AAA, y después la dictadura continuó ese trabajo. O sea, hay muchas cosas por las cuales hay que seguir peleando, pero también porque ese golpe se dio para aplicar un plan económico, para hambrear al pueblo. Ese plan económico se quiere volver a aplicar ahora, y por eso tenemos que saber que hay una unidad entre una cosa y la otra. También hay unidad con un gobierno que quiere que nos reconciliemos con esos militares que cometieron el genocidio, que quiere dejar libres a algunos. ¿Por qué lo quiere hacer? ¿No será que quiere llevarse bien con los militares porque sabe, y con la fuerza represiva de doctrina Chocobar, porque sabe que para aplicar ese plan necesita reprimir, y para reprimir necesita esa fuerza de seguridad? Bueno, por todo esto tenemos que movilizarnos. Yo estoy contento porque hemos sido cientos de miles en todo el país los que hemos rechazado toda esta política que se quiere imponer desde el gobierno nacional. Cumplir en la condena de los represores en una cárcel común y que no cumplan su condena en la tranquilidad de su hogar, ¿no? Bueno, nosotros estamos completamente en contra. No es un crimen común. No es un crimen común secuestrar chicos amparados en el poder del Estado. No es un crimen común violar mujeres como lo hacían a mansalva, robarle a todas las propiedades y robarle todo lo que tenían a los que desaparecían. No es un crimen común asesinar, torturar. Por lo tanto, no se lo puede juzgar como un crimen común. Y vuelvo a insistir, no solo que no tienen que ir a sus casas estos genocidas, sino que tenemos que lograr que los que todavía no se fueron, no fueron a la cárcel, vayan. Hay una pelea que sigue planteada y sigue presente. Por eso, yo creo que desbarrancó Mejide cuando nos pide a todos que aceptemos que se vayan a su casa estos genocidas. Desbarrancan los que quieren que nos reconciliemos. No podemos reconciliarlos con los genocidas. Tenemos que mantener firme la memoria, que es la única forma de que nunca más pase esto en nuestro país. Muy amable, muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Gracias por este contacto. Avi, seguimos. Por eso vamos a conversar con Vilma Ripoll, dirigente de MST. Vilma, recién me comentabas la cantidad de gente impresionante, no solo en la plaza, sino en las calles aledañas. Efectivamente, mi partido, el MST, que está en este momento en Diagonal Norte, casi la 9 de julio. No tuvieron ninguna posibilidad de entrar a la plaza. Por Avenida de Mayo, la columna llega también hasta la 9 de julio. Y por acá, me dijeron también, por esta Diagonal Sur, también, o sea, es... Y la plaza, uno no se puede mover, es impresionante. ¿Cuál es la otra necesidad de reclamo, además de repudiar el último golpe de Estado? ¿Cuál es la otra necesidad, Vilma? Mira, nosotros reivindicamos reclamar en estos días las necesidades de hacer justicia con el pasado, pero de reclamar por los derechos del presente. Que hoy haya un ajuste feroz por parte del gobierno. Que el gobierno de Macri pegue un salto en la represión y en la impunidad. Se aplica a los trabajadores que luchan, a los que reclaman, y eso es impunidad y esos son derechos humanos. Y particularmente nosotros, desde nuestra organización, reclamamos que se incluyera esta vez el reclamo por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, porque está la población de acuerdo, porque las mujeres reclaman que este es el momento y que hay que terminar con las muertes por abortos clandestinos. Y entonces parte de los reclamos de hoy
también fueron los derechos de género, los derechos de las mujeres contra la violencia y el derecho al aborto. ¿Crees que sobre este tema que estás tocando se tiene que realizar una consulta no vinculante para preguntarle a la sociedad qué opina, si está a favor o no de la despenalización? Mira, nosotros creemos que no tiene que haber ninguna consulta, porque las consultas, los derechos básicos y el derecho al aborto, que es, no es el apoyo al aborto, es el apoyo a la decisión de la mujer. Que la mujer pueda decidir qué quiere hacer y no se muera en el intento. Entonces, los derechos básicos que además nos debe la democracia desde hace décadas, no se pueden plebiscitar. Los derechos básicos se reconocen. A nadie se le ocurriría plebiscitar un derecho básico como es el derecho a la salud, como es el derecho al voto, como es el derecho a la educación. Eso no se plebiscita. ¿Por qué van a plebiscitar un derecho de salud que además, estando penalizado, no se redujo? ¿Por qué van a plebiscitarlo? Lo tienen que reconocer porque es un derecho de las mujeres a decidir y eso es lo que las mujeres estamos reclamando. Así que si intentan buscar una maniobra como es el plebiscito, llenaremos de nuevo las plazas para demostrarles que no queremos que ningún diputado ni ninguna persona que no pase por su cuerpo la decisión decida sobre nuestras vidas. Y sobre todo sobre la vida de las mujeres jóvenes y pobres, que son las que se mueren en los abortos clandestinos. Vos hace mucho que estás en la calle, sos una dirigente política y tenés contacto con la gente. A ver, ¿qué es lo que escuchás hoy del ciudadano de a pie? No, opino que el debate, al abrir el debate, hay muchos sectores que empezaron a ver que el problema no es defender el aborto y el derecho a la vida y todos los debates filosóficos que quieran. En realidad lo que nosotros creemos es que hay que terminar, queremos terminar con el aborto. Por eso queremos educación sexual integral, queremos anticonceptivos para no abortar y queremos aborto legal para no morir, como dice la campaña nacional por el derecho al aborto. Entonces, esa explicación que nos permite ahora los medios hace que muchas compañeras y compañeros que tenían dudas empiecen a ver que sí, que está bien. Entonces, bueno, para mí es eso lo que se expresa en las movilizaciones multitudinarias. La característica positiva que tuvo los partidos políticos de izquierda en el último tiempo es visitar a las fábricas, estar con los obreros, escucharlos. ¿Qué te dice hoy el operario de una fábrica en relación a la situación económica? Bueno, la situación es desesperante, sobre todo por la inestabilidad laboral, porque yo creo que el ejemplo del Hospital Posadas, que echaron especialistas que no se pueden reponer por la calidad de su trabajo, por ejemplo en el cáncer, indica que no hay límites, que la reducción en el Estado puede llevar a cualquier locura, como es la del Posadas, o a cualquier otra locura como la del INTI. Entonces nosotros también estamos reclamando por trabajo, por salario y por estabilidad laboral y porque generen puestos de trabajo, porque es un gobierno que mira para otro lado. Muy amable, gracias. No, gracias a usted.